¿Cómo están, amigos de Alianza Lima Noticias? Bienvenidos a este nuevo programa. Comenzamos la edición de hoy con un videoclip de la presentación, el lanzamiento de la tarjeta blanquiazul, la que permitirá al hincha de Alianza Lima de obtener muchos beneficios, como por ejemplo entradas para los partidos, descuentos en tiendas comerciales. En fin, vamos a conocer mayores detalles, mayores pormenores en el siguiente informe. Proyectando al futuro, con la presencia del administrador de Alianza Lima, Cristian Bustos, y del gerente general de la empresa Holistic Marketing Group, Mauricio Bermejo, se presentó la membresía denominada Club Blanquiazul, donde el hincha gozará de beneficios exclusivos como entradas de cortesía, descuentos en la compra de la camiseta oficial, viajes, entre otros. Esos son los beneficios que van a tener al afiliarse a esta tarjeta del Club Blanquiazul. Van a tener 2 entradas gratis al año, sea para Oriente o Occidente, 30% de descuento para cuando compren su entrada al estadio, además 20% de descuento en las camisetas de Alianza Lima. Tenemos 3 plataformas de afiliación, una de ellas es vía telemarketing, donde se realizarán llamadas a una base de hinchas de Alianza Lima para afiliarlos. Otra es mediante el call center, marcando el 241-8201. Ellos pueden llamar y afiliarse. Y la más atractiva es mediante la web, ingresando a www.clubblanqueazul.com. Dentro encontrarán un buzón de contacto, nos escriben por intermedio del buzón y les vamos a estar respondiendo dentro de las 24 horas o antes. Con este lanzamiento, Alianza Lima da un paso importante en la historia del fútbol peruano, en el desarrollo de productos orientados a su hinchada y a simpatizantes, entre otros. Esta estrategia de membresías o de fidelización está muy orientada al tema de fútbol en otros países. Tenemos casos muy puntuales. Nosotros no lo hemos manejado, pero lo hemos observado al detalle, en el cual River Plate desarrolló un club de membresía. Se puede llamar algo similar a lo que se va a desarrollar acá en Alianza. Adicional, también en Boca. En Boca Juniors también se desarrolló. Eso es hablando de la región. En Brasil, en diferentes clubes, también lo han desarrollado. Pero viene un modelo también de Europa. Grandes clubes como el Real Madrid, como Barcelona, también han tenido un club de membresía y lo tienen a la fecha. En algunos casos, pues ya han hecho un upscale y ya se vuelven tarjetas de crédito, co-branding, con beneficios, ¿no? Nosotros estamos en la primera etapa de club de membresía, en el cual por el momento está orientado 100% a beneficios directos, descuentos. Tenemos planes para más adelante de que club de membresía más adelante podrían tener puntos, acumular puntos, canjear por diferentes premios del club y otros planes que también tiene el programa, ¿no? Por el momento es la primera fase, vamos a desarrollarla con todas las ganas de, por parte de Holistic y por parte de Alianza, y que sea realmente exitoso, ¿no? Alianza Lima, la fiesta del pueblo. Alianza Lima, la fiesta del pueblo. Tenemos también un videoclip del entrenamiento de Alianza cumplido hoy en Matute, alistándose para su partido de este sábado contra Juan Aurich en la ciudad de Chiclayo. Coichi Aparicio ha dicho que ya están mentalizados totalmente en este último torneo del año y también habla del duelo que tendrá con el panameño Luis Tejada. En Matute todos son conscientes que se acortan las posibilidades para luchar por el título nacional. Y este sábado empieza un nuevo reto para Coichi Aparicio, quien fue contundente en señalar que no hay margen de error en el inicio del torneo clausura. Se nos ha escapado ya 2 veces, ¿no? Y sabemos que esta ya no puede ser error otra vez, porque si no vamos a quedar fuera del ansiado título nacional que nosotros queremos, ¿no? Creo que hemos hecho muy bien las cosas al margen de cómo se terminó. Y bueno, hay que sacar lo bueno que hicimos y mejorar lo malo que sucedió en la apertura. Por ser un torneo muy corto, obliga al defensa íntimo a buscar la victoria en el mismo Chiclayo contra el Ciclón del Norte. Empezamos un nuevo objetivo y queremos empezarlo bien, ¿no? Todos sabemos que no se terminó de la manera que queríamos, pero esperemos empezar de diferente manera.
Auris tiene un plantel muy fuerte, con un entrenador muy bueno también y siempre es complicado, ¿no? Así que esperemos que nosotros podamos plasmar lo que venimos trabajando en entrenamiento el día sábado, ¿no? Asimismo, Koichi reconoció la peligrosidad que significa el delantero panameño Luis Tejada. Es un gran delantero, ¿no? Y es difícil marcarlo, es difícil jugar contra él, pero ahí depende también de la concentración de nosotros y bueno, es un partido que hay que estar concentrado hasta después del partido también. Esta es la edición número 391 de Alianza Lima Noticias, tu noticiero, tu canal. También se refirió sobre Tejada Roberto Isasola, ¿no? Experimentado defensa de Alianza Lima. Ha dicho que el equipo tiene un sólido bloque defensivo y que no habrá problemas en Chiclayo. Roberto está convencido que Alianza será protagonista en el campeonato clausura. Nosotros sabemos el tipo de jugador que es el pana, lo que puede hacer. Pero gracias a Dios también que yo tengo muy buenos jugadores, ¿no? Así respondió Roberto Isasola en referencia al jugador panameño Luis Tejada, quien viene en una racha de goles. Sin embargo, el experimentado defensa le puso paños fríos, argumentando que Alianza tiene sus armas para traer la victoria a Matute. El día sábado todo se verá dentro del campo, ¿no? Porque si uno viene bien y el otro viene mal, no tiene nada que ver. Yo creo que nosotros tenemos que demostrar de que lo que queremos lograr ahora, ¿no? El popular Cucurucho resaltó que más allá de no lograr el objetivo, Alianza cumplió un buen papel en el torneo de apertura. Pese a las dificultades que hemos tenido de expulsiones, salieron otros jugadores, pudimos demostrar y ahora que estamos todos juntos tenemos una oportunidad tremenda de poder afrontarlo de otra manera, ¿no? Vamos a la primera pausa comercial del programa. Como siempre, llegamos gracias a AOC, especialista en televisores de alta definición. Ya volvemos. Seguimos con Alianza Lima Noticias gracias al reloj oficial del Club Alianza Lima que puedes comprar en Cantuarias 255 Miraflores. Comenzamos también con Julio Landauri. Ha dicho que Alianza siempre tiene que ser protagonista, siempre debe pelear por los primeros lugares y que buscarán, por supuesto, título de clausura y si no, entrar también en uno de los puestos del acumulado, ¿no? Así que Alianza Lima va con todo en este campeonato clausura y así lo reafirma Julio Landauri. Para Julio Landauri, el torneo clausura es un nuevo desafío. El volante creativo dice que Alianza siempre busca lo mejor para sus hinchas y aunque Auris tiene cierta ventaja por ser local, igual van con todo por la victoria. Lo que viene ahorita que es el clausura y en el acumulado, ¿no? Tratar de sacar la mayor cantidad de puntos. Alianza siempre va a estar mejor. Es uno de los equipos que siempre está para pelear el campeonato, eso estamos haciendo. Y Auris, como está en casa y quiere seguir sumando en la tabla, creo que va a salir con todo, ¿no? Landauri solo piensa en el título, pero para eso apunta a ganar el clausura y solo en el peor de los casos recurrir al mejor promedio. El habilidoso volante tiene fe en el equipo. Somos conscientes de lo que estamos jugando ahora, que es el acumulado y el clausura, pero vamos a ir primero por el clausura, que es lo principal, y de ahí por el título nacional. Alianza Lima Radio transmitirá este sábado desde las 12:30 del día el partido contra Juan Aurich de Chiclayo a jugarse en la ciudad de Lambayeque. Conozcamos justamente más sobre el elenco que dirige Roberto Mosquera, próximo rival de Alianza Lima. Alianza Lima enfrentará este sábado al Juan Aurich en la ciudad de Lambayeque. El equipo que entrena Roberto Mosquera tuvo una irregular campaña en el torneo de apertura al terminar a media tabla en el octavo lugar.
Cuenta con un plantel experimentado donde destacan el arquero de la selección Pedro Galese, los defensas Yair Césped, el paraguayo Edgar Balbuena, Cristian Ramos, también seleccionado, Marcos Delgado, los volantes Benjamín Ubierna, Oscar Vilches, Alfredo Rojas y los atacantes Junior Ross, el panameño Luis Tejada, además de la revelación Eduardo Medrano. Auris tratará de aprovechar el viento de Lambayeque, además de la experiencia de la mayoría de sus jugadores. El equipo norteño está en deuda con su hinchada por los flojos resultados del 2015. Como siempre, llegamos gracias a AOC, especialista en televisores de alta definición, y el reloj oficial del Club Alianza Lima, que puedes adquirirlo en Cantuarias 255 Miraflores. Como un preámbulo de lo que viene, un anticipo de lo que será el torneo clausura, repasemos goles de Alianza Lima en el último apertura. Final de Alianza Lima Noticias, y como viene siendo una costumbre, a pedido siempre de los hinchas, nos despedimos con un videoclip de las porristas oficiales del Club Alianza Lima, que le dan el toque de alegría, por supuesto, al equipo y la hinchada. Con nosotros será hasta mañana.
said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just why?